Nem para vocês, agora eu quero ver a velocidade 6. Estamos contentos de estar acá. Hace casi, tal vez 2 años y medio, estuvimos por acá en esta institución y nos encontramos con unos problemas de infraestructura críticos, no resueltos por décadas, lo que conlleva a que la infraestructura al deteriorarse se presentan inconvenientes en la prestación del servicio. De manera que emprendimos aquí en la Comuna 4 y en otros lugares del distrito una estrategia de inversión luego de ir saneando las finanzas de la ciudad. Hacer obras públicas solo es posible siempre que se hayan adjudicado antes, se hayan diseñado mucho antes, se hayan planificado y sean producto de la verdadera necesidad y se cuenten con los recursos para poder ejecutarlos. Las obras públicas no se hacen con un chasquido de los dedos, sino que son el resultado de un trabajo intenso de un equipo de personas, desde aquellos que trabajan en la planeación, aquellos que trabajan en los diseños, aquellos que trabajan en los procesos de estructuración legal de la licitación para que se adjudique a un contratista idóneo, y por supuesto todos los que trabajan en la gestión de los recursos para que tengamos la financiación. Pues en esto nos hemos empeñado todos estos meses y por eso es que ahora empiezan obras por distintos frentes de trabajo, en vías, en parques, en colegios. No es el resultado de la espontaneidad, no es el resultado de la coyuntura, como algunos hacen ver para confundir a los demás ciudadanos. Porque cuando las obras no afloraban, decían, y no se hacen obras. Y ahora que se empiezan a hacer obras, dicen, y ahora es que las van a hacer. Palo porque boga, palo porque no boga. Pero aquí, contra viento y marea, están estas obras públicas, hechas con compromiso. Resultado del trabajo transparente de estos 3 años, para que haya disponibilidad de recursos, los que no encontramos.
los que no estaban disponibles. Y por eso nos ha correspondido trabajar arduamente con el equipo de funcionarios que nos acompañan en cada uno de los frentes de trabajo, con la secretaria Ingrid en todo el tema de movilización por la calidad, en ampliar la cobertura de alimentación. Todos los colegios los beneficiamos con ese programa, en comprar tabletas como estas, 28.000. Aquí, cuando el colegio esté como una ahorita, vamos a traerle su tableta, o antes inclusive. Ahí están 26.000 tabletas. Estamos esperando simplemente adjudicar la conectividad. Esa es la revolución tecnológica más grande en la historia educativa de este distrito. De 40 computadores hoy, cuando todas estas tabletas se entreguen, vamos a estar en una relación en algunos de uno o de tres niños, niñas, por un computador o una tableta, y en algunos de uno a uno con conectividad. Eso es importante, porque son herramientas para mejorar la calidad. Claro que nos llena de orgullo que el sistema público esté mejorando, y por eso nuestro reconocimiento a la normal María Auxiliadora, que ahora en las pruebas de estado quedó de primera en el departamento del Magdalena y quedó como una de las 50 instituciones educativas públicas mejores del país. Y eso es motivo de orgullo, porque se está mejorando, está cambiando la educación, que decían que no podía mejorar. Yo nunca he creído que la educación pública no puede ser de excelencia, por el contrario. Agradezco al sistema público mi formación. Ustedes tienen que estar agradecidas con el sistema público, niñas. Yo estudié en un preescolar del estado, aquí en Santa Marta, luego en un colegio de primaria, luego en otro de secundaria públicos, y luego en la universidad pública en Bogotá. Así pues, que lo que queremos es mejorar la educación pública y las condiciones de los maestros, pagándoles a tiempo y también buscando sanear sus prestaciones. Igualmente, haciendo estas inversiones en infraestructura. Pues bueno, les tengo que decir que en esta comuna, las 4, se están invirtiendo aproximadamente 25.000 millones de pesos. Aquí se está interviniendo el colegio Edgardo Vives. Se está construyendo bloques de aulas y de baños. Colegio pequeño que se le está mejorando su infraestructura. El Liceo Celedón es un convenio con Ecopetrol. Ya los recursos que estaban ejecutando por 3.500 con la Universidad de Magdalena se han agotado, y ahí estamos esperando que nos entreguen todo el paquete de información para el distrito invertir entre 2.500 y 3.000 millones de pesos y terminar las obras de nuestro querido Liceo Celedón. Pero aquí, en el Instituto Magdalena, vamos a hacer una inversión importante, sin precedente en la historia de este colegio y en la historia de los colegios públicos del distrito. 6.300 millones de pesos se van a invertir en las obras del Instituto Magdalena con recursos de los impuestos de los amarios. Los jóvenes tienen futuro en Santa Marta. Invertir en educación no es solo ladrillos, es invertir en las personas. Ya le decía, en capacitar sus rectores, en cumplir con las obligaciones con los maestros, en mejorar la infraestructura, los equipos de cómputo, la conectividad, los programas de cultura, de recreación, de deporte. Ahora venimos esperando que este evento estuviera listo. Estamos preparando la estrategia para lanzar los centros culturales comunitarios y las escuelas de música, como lanzamos las escuelas de deporte. Vamos a ofrecer formación en deporte, formación en cultura y formación en música gratuita, dando los implementos y los instrumentos, lo que no se había hecho en el distrito, para formar a miles de jóvenes en sus horarios de tarde. Es decir, dar una oferta de
de formación complementaria a lo que se hace en el colegio. Así pues que lo que buscamos es que se aproveche de forma adecuada el tiempo libre. Simplemente menciono algunas otras obras en esta comuna. En el barrio Los Naranjos y Perehuétano se van a invertir 347 millones de pesos para programas de pavimentación con mi calle. Se están ejecutando cerca de 150 millones de pesos en varias vías de esta zona: la carrera 17, la carrera 17, la carrera 19, para el reparcheo. En el Edgardo Vives, 8 aulas de una batería de baños por 1.794 millones de pesos. En el Liceo, 3.500, y ya decía que tenemos disponible otros 3.000 millones más para continuar esas obras allí. Un centro de inmunización, o el programa empleado de inmunización, por 427 millones de pesos que va a quedar aquí cerquita. La red de parques de la equidad y la alegría. Vamos a financiar obras en los barrios Santa Catalina, Los Almendros, 13 de junio, para construir parques o mejorar las condiciones de esos espacios públicos que están allí. El parque 6Centenario también lo vamos a hacer. Es decir, una red de espacios públicos, una red de parques por 4.500 millones de pesos aproximadamente. El albergue transitorio al menor infractor, 430 millones que va a quedar en esta zona. Es decir, cerca de 27 mil millones de pesos. Y eso sin contar con los 210 desayunos y 250 almuerzos que se vienen entregando al colegio y se van a entregar este año. Señor Montoro, Elianza. 101 computadores portátiles ya entregados. Esperamos entregar un número que triplique ese número de computadores. Pero ahora quiero describirle que no son más de la obra. Vamos a intervenir 4.166 metros cuadrados. Se van a invertir 6.333 millones. Hay una interventoría compartida con el Rodrigo de Bastidas por 500 millones. En días pasados iniciamos las obras también de Rodrigo de Bastidas. Aquí hay 2.300 alumnos matriculados. Los cupos nuevos que se van a habilitar después de esta intervención, porque no es solamente modernizarles el colegio, no es solamente a ustedes, queridas estudiantes, convertirles su querido colegio en un moderno colegio, sino además ampliar cupos para 1.400 niños más de Santa Marta. En la jornada de la tarde, 700, en la jornada de la mañana, 700. El tiempo de ejecución, para lo que la gerente de infraestructura de Belén va a estar muy atenta a hacerle seguimiento al contratista, esperamos sean los 5 meses que están establecidos en el contrato. Ahí está la planta física, no sé si se podrá ver bien. Lo cierto es que, para ilustrarlos, en esta zona donde estamos sentados va a haber un gran bloque. Esta nave central, la más antigua, queda diseñada arquitectónicamente para una segunda etapa de intervención. Atrás de esta nave se construirá otro edificio, de manera que van a ser 2 nuevos edificios, y se adelanta todo el urbanismo del colegio y obviamente un nuevo nivel de encerramiento. Aquí tendremos una cancha deportiva. Esta cancha deportiva va a ser vecina de esa zona deportiva que hace apenas 15 días recibió el distrito en términos del polideportivo, y hace apenas un mes ya en términos jurídicos el estadio. Esa zona deportiva que pertenecía al departamento, ahora al pertenecer al distrito, empieza su proceso de recuperación, así como empezamos a trabajar en el polideportivo sacando basura, escombros, y ya estamos en el proceso para que ese espacio se vuelva un verdadero parque deportivo y recreativo de los amarios, vecinos de ustedes. Una zona deportiva que debe ser motivo de orgullo de todos nosotros de cara a los Juegos Bolivarianos. Vamos a tener 4 nuevas aulas en la
en el primer piso, 8 aulas remodeladas con cafetería, comedor, zona administrativa, salón de audiovisuales, canchas múltiples, 3 salones de informática. Y en el segundo piso, 5 nuevas aulas, laboratorio de física, laboratorio de química, salones de informática, 7 aulas remodeladas y biblioteca. Biblioteca, que será la biblioteca del colegio. Y esta es las plantas. Y así esperamos quede el colegio y de Magdalena. Esa esperamos sea la nueva institución. Este es el bloque nuevo, el que está al frente, atrás, un nuevo bloque. Aquí va a haber una intervención de fachadas, de remodelación, básicamente en el bloque antiguo. Porque se deja, obviamente, el bloque antiguo es un bloque que está, merece conservarse, restaurarse. Aguante ese proceso. Una que quedaremos a futuro con 3 bloques. 3 bloques que reemplazan a estos bloques en muy irregular estado. Uno no aguantó el proceso de intervención, de manera que por eso se avanzó en su demolición. Este colegio tiene 82 primaveras. ¿Cuántas mujeres no egresaron del Instituto Magdalena? ¿Cuántas ya son bisabuelas, abuelas? ¿Cuántas son madres de familia? Lo que está haciendo este gobierno es interviniendo la infraestructura educativa existente donde se requiere, para que no solamente se dignifique la condición de nuestros estudiantes, así como lo hicimos en la Universidad de Magdalena, sino además se puedan ampliar nuevos cupos, así como lo hicimos en la Universidad de Magdalena. Pero esto demanda un tiempo, un proceso. ¿De acuerdo? Y por ello, queremos que ustedes se sientan después orgullosas de estas obras. Hay un grupo de amigos de la obra que van a hacerle seguimiento. ¿Dónde están el grupo de amigos? Aquí hay uno. ¿Dónde están los demás? Bueno, por allá hay otro. Por allá hay 3. Bueno, aquí está el grupo de amigos de la obra entre estudiantes y profesores para que le hagan un seguimiento. Si el colegio o el Instituto Magdalena, como comúnmente lo conocemos, aunque es el IED Magdalena, cumplió 81 años, después de esta intervención, esperamos que haya Instituto Magdalena para otros 80 años más, para seguir formando las mujeres que tienen que contribuir a la transformación social de nuestro territorio. Porque esto que hace el Estado, y es invertir recursos públicos en los maestros, en el personal administrativo, en la infraestructura, en la educación, ¿cómo lo devolvemos nosotros cuando nos formamos? Siendo solidarios después, trabajando por fortalecer organizaciones sociales, teniendo un adecuado proyecto de vida para contribuir a una sociedad más progresista, formando a nuestros hijos también con valores, con sueños de un mejor país, de un país en paz, de un país sin conflicto armado, de un país que entonces toma los recursos invertidos por décadas en el conflicto armado y los orienta a la educación pública, por ejemplo. De manera que por eso este servidor ha dedicado tantos años al servicio de causas colectivas, porque es que mucho le debo a lo público, mucho le debemos a la educación pública, y tenemos con nuestro esfuerzo que devolver algo para que los demás tengan también oportunidades como nosotros las tuvimos. ¿De acuerdo?